¿Qué tal, amigos televidentes y de las redes sociales? En esta ocasión, trasladamos las cámaras de Matrix Multimedia Company a la ciudad de Huichapan, Hidalgo, para hacer un breve resumen de lo que acontece en la Feria del Señor del Calvario 2012. Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el señor José Luis Aldana Arteaga, servidor de Actopan Hidalgo, productor de pulque y expositor a nivel estado del pulque. Nos gustaría saber cuál es el proceso, de cómo procesa usted el pulque, cómo elaboran los jurados. El pulque de aquí de la región, la exposición es propiamente para los productores de pulque de la región. Aquí en Huichapan elaboran un pulque de maguey, chaminí, manso y penca larga. Es por eso de que a la gente se le recomienda de que deleiten mejor un curadito de frutas, obviamente de la temporada, o en su defecto de otra parte de otro estado. Muy bien, ahora cuéntenos, vemos que tiene diferentes sabores de curado, ¿nos podría decir cuáles son, por favor? Claro que sí, mira, aquí tenemos el curado de jitomate. Este de jitomate puedes hacer tres tipos de curado en este, de ostión, tipo michelada y jitomate. Este de fibra lleva apio, piña, manzana, guayaba, uva y pera. O sea, también depende del pulque, ¿verdad? Que le dé la consistencia de la fermentación, con la piña, el apio, hacen un buen elemento. Ahora tenemos acá el de fresa con arándano. Fresa, arándano. Este le llamamos el beso de ángel. Este curado va elaborado con tres tipos de leche, ¿sí? Avena, fresa y cereza. Tenemos otro acá. Este es de guanábana. ¿Sí? Fruta natural. Igualmente lleva tres tipos de leche. Y acá tenemos otro de arándano. Tenemos de coco. Y el típico, el tradicional, el que muchos piden, es el de piñón. También lo tenemos. Y también tenemos el blanco. Todo este pulque es de la región, ¿eh? De aquí, de El Astillero, de San José, parte de arriba de San José. Muy bien, pues le agradecemos mucho que nos haya dado una breve explicación del proceso del pulque y de los curados. Y a todos nuestros amigos de la les esperamos que, si tienen la oportunidad de venir a la feria, pasen y prueben los curados de pulque, que se ven muy deliciosos. En esta tarde nos encontramos en el stand de Canteras Artemex. ¿Nos podría decir su nombre, por favor? Claro que sí, Gonzalo Guerrero, para servirles, aquí sirviéndoles a todo el público. Estamos viendo que es la primera vez que ustedes ponen un stand de este tipo de artesanía. ¿Nos podría explicar qué es la cantera y de dónde la traen? Claro que sí, la cantera es de aquí, de la región del pueblo. Es una artesanía que la fabrican los artesanos de aquí. Ha dado ingresos, ha dado muchos empleos, y pues qué bien que nos hayan tomado en cuenta para venir aquí a expresarnos, a que vean el producto, ¿verdad?, que hace aquí en la región. Me gustaría saber cuánto tiempo toma en hacer este tipo de artesanías con la piedra. Vemos que están detalladas. De la cantera bruta lleva un proceso, llega a la planta. Ahí tiene un trabajo de 3-4 días, depende lo que se trabaje, pero sí es muy curioso, es mucho trabajo de artesanal. Muy bien, nos da gusto ver que esta feria tienen este tipo de artesanías, son muy bonitas. ¿Y qué nos cuenta, cómo les ha ido en esta feria? Pues bien, ha estado la gente contenta, han estado mucha gente preguntando, nos han tomado en cuenta, la gente lo ve y pues están contentos, se ve uno contento también. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que la gente aprecie mucho lo que es este tipo de artesanías, por cierto muy hermosas. Esperamos que les vaya muy bien en la feria. Oh, sí, muchas gracias y espero que para año con año nos apoyen. Bueno.
Nosotros nos dedicamos a la elaboración de dulces típicos. Estamos en la comunidad de Maneye, en el municipio de Huichapan. Dentro de lo que elaboramos se encuentra el tamarindo, el ate de guayaba, el ate de nopal, el choconostle cristalizado, que muy poco lo conocen, tamarindos, las cocadas, dulce de camote, dulce de leche, mazapanes, cacahuates garapiñados en su estado natural sin conservadores, el choconostle cristalizado y enchilado, las palanquetas con amaranto muy nutritivas, los muéganos, de este lado tenemos chilacayote cristalizado. También podemos hacer arreglos para toda ocasión. En esta ocasión tenemos de barro y también tenemos en canastas, que es lo típico también de aquí de la región. Muchas gracias. Yo la quiero, con el alma. Tiene un cuerpo tan bonito que me hace perder la calma. Flor morena, eres la más hermosa. Flor morena. Lleve los dulces, lleve las nueces, mire, pásale por acá, eran frescos y suaves. Flor morena, me tienes que querer. Lleve los balones, lleve las peritas. Lleve las almendras, las gomitas, y pásale por acá, ira. Ya pasada la melandilla, mire, jefe. Esa tiene que ser mía, tiene que ser para mí. Hace tiempo que yo la quiero cortar, pero dijo el jardinero, primero te has de casar. Flor morena, eres la... Bueno, pues yo les estoy ofreciendo pasteles artesanales hechos por su servidora y pues estamos aquí en la feria para servirles. Bueno, tenemos el pastel de tres leches, el de rompope, el de helado de limón, niño envuelto, chocoflan, pay de queso, pay de queso con zarzamora, gelatina, flan, buñuelos, los dulces tradicionales. Y pues ahora sí, el que quiera que venga a cenar con nosotros. Sí, nos encontramos en la cabaña del Tío Rey, en el stand de aquí de la feria de Señor del Calvario, ofreciendo los mejores platillos, muy exquisitos, lo que es el conejo, la parrillada mixta, que es de varias carnes, el molcajete campestre, el filete miñón. Y tenemos escamoles, que son el platillo más, muy, muy rico y preferido por esta zona. Y también tenemos lo que es el mole rojo con pollo y mole verde. Y varios platillos más, en los cuales los invitamos a que vengan a disfrutar de estos platillos deliciosos que se preparan al momento y de muy buena calidad en lo que es la materia prima. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? José Victoriano Morazales, para servirles. ¿El nombre de su taquería? Taquería La Gringa. El café de olla. Es café de grano con canela. No, estos ya son los frijoles que están cociendo para hacer los frijoles charros. Y aquí ya tenemos ya frijoles charros ya preparados de este lado. Simplemente son los frijolitos, digamos, les ponemos tocino, chorizo, pimiento, cebolla, carne de puerco, carne de res, tocino, jitomate, chorizo, la salsa, para la salsa roja, para los tacos al pastor. Pues primero pues se bistecía la carne, ¿no? Luego ya se marina para poder hacer el trompo, que es, o sea, que es para cortar los tacos, ¿no? Unos 15 minutos, 10 minutos. Culture.
Bueno, nosotros somos Rancho La Presa, criador de ganado Angus. Pertenecemos al municipio de Huichapan, Hidalgo. Nuestro pueblo se llama Danciboja y nos dedicamos a producir ganado negro Angus. Nuestro objetivo en la presa es criar ganado Angus con bajo peso al nacer, con excelente fertilidad, que sean mansos, que sean dóciles y que tengan una gran rentabilidad que beneficie al criador, dándoles un ganado rentable, produciendo los becerros con mayor kilos, al engordador, produciendo ganancia de peso diario y al consumidor con una exquisita carne magra, roja, de excelente calidad. Todo esto se logra en Rancho La Presa de la mano de la tecnología y del personal capacitado. Pues esto es a lo que nos dedicamos aquí en un rinconcito de Hidalgo. Muchas gracias. Aguas azules de un río, árboles de una cañada, árboles de una cañada, aguas azules de un río. Ay, la, la, la. Consuela nada, que no te consuela nada, como una flor sin rocío. Este resumen de la Feria del Calvario 2012 es realizado por Matrix Multimedia Company como una labor social para difundir nuestras tradiciones a nivel nacional e internacional. Agradecemos la participación de todos los expositores que nos recibieron con gran amabilidad y a Blog Huichapan.